dos policías municipales de León rescataron a un hombre que se lanzó al malecón del río en el tramo de Mariano Escobedo. Tiene 40 años y, a decir de las autoridades, se encontraba en estado de ebriedad. Sí, a las 8:20 de la mañana tuvimos el reporte de nuestra cabina, cual nos reportaba una persona sobre el río. Entonces nos encontrábamos cerca, lo que era aquí Francisco Villa y Torres Landa. Al aproximarnos al lugar tuvimos a la vista a la persona. Humberto Cermeño Alvarado y Raúl Negrete son los oficiales que, al escuchar la emergencia, se acercaron al río para arrojarle una cuerda al hombre que estaba en el cauce. Una vez que la tomó, los policías lograron sacarlo de la corriente. No, simplemente por inercia, yo venía de copiloto y agarré la cuerda y esperé que mi compañero me diera la seguridad en la parte de atrás, y descendí un poco más y le pude aventar la cuerda. Y el señor nos ayudó sujetándose también. Personal de Protección Civil y bomberos acudieron al lugar para trasladarlo a la Cruz Roja. Sufrió principios de hipotermia, así como lesiones cervicales y en rodillas. Con imágenes de Alberto Padilla, Cristina Solís, Noticieros Televisa.